Amigos de Las Bochas, amigos de Canal 50, muy buenos días. Una vez más con todos ustedes, con toda la información del deporte de Las Bochas. Se jugó una nueva fecha del convenio que abarca a las asociaciones de Rafaela, Porteña, Sunchales, Suardi y por supuesto la de Morteros. Una nueva fecha, decíamos, organizó el Porteñas Bocha Club y reunió a 374 jugadores, divididos en 63 jugadores en primera, 125 jugadores en segunda y 93 parejas en tercera categoría. El total de equipos fue de 281. Hubo zona en Rafaela con 46 equipos, en Sportivo Suardi 51 y en San Francisco 60 equipos. El resto, los 124, participaron en el Porteñas Bocha Club. En primera categoría dividieron los tres primeros puestos. Quedaron dos de la misma institución y Alan Natalí de 25 de mayo de Ceres. Ariel Martín, Omar Serrano del Club Atlético Ceres Unión y Alan Natalí de 25 de mayo de Ceres son los tres que quedaban para definir. Alan Natalí había determinado de ganar la zona en Suardi. Le ganó la final por 15 a 4, el último partido en realidad, a Gustavo Farías por 15 a 4 y no viajó a definir. En consecuencia procedieron al sorteo. El campeón entonces por sorteo, Ariel Martín del CACU, segundo Omar Serrano de la misma institución, tercero Alan Natalí de 25 de mayo de Ceres y quedó cuarto el jugador local José Baigorria del Porteñas Bocha Club, que perdió el último partido por 15 a 14 con Ariel Martín. Vamos a la segunda categoría, 125 jugadores participaron, se jugaron 4 partidos. Quedan para definir todavía 8 jugadores, 6 de ellos con 5 partidos ganados, con 4 partidos ganados, perdón, y 2 con 5 partidos. El próximo sábado, a partir de las 14:30, van a definir estos jugadores con 4 partidos ganados. José Castañares, el jugador local del Porteñas Bocha Club. Matías Gijena, del 9 de Freire. Sebastián Tolosa, el morterense que juega para Freire Bocha Club. Luciano Calúa, de Juventud Unida de San Pedro. El ganador de la zona de Suardi, que es Álvaro Rodríguez, de Chanta 4 de Suardi. Y quien les habla, Jorge Abrate, de Tiro de Morteros. Estos 6 jugadores van a jugar a las 2:30 de la tarde el próximo sábado. Van a quedar 3 en consecuencia y se agregan 2 jugadores con 5 partidos ganados, que son el ganador de la zona de Rafaela, Brian Gravenbarter, de Juventud de Felicia, y Héctor Ludueña, que ganara la zona en San Francisco del Club Antártida Argentina. Esto es el panorama entonces de la segunda categoría. Vamos ahora a la clasificación de tercera, donde participaron, decíamos, 93 parejas. Van a definir, pero en fecha a confirmar, no está confirmada la fecha ya que el próximo sábado la Asociación de Porteña hace jugar el torneo selectivo para tercera categoría. Van a definir entonces en fecha a confirmar 2 equipos del Porteñas Bocha Club, uno integrado por Rubén Ternavasio y Nahuel Pesaresi, el otro equipo Fernando Medina, Santiago Pesaresi, además Unión Social de San Francisco, Neldo Mariota, Hugo Cerminato, y 2 equipos de Juventud de Felicia. Uno que ganara la zona aquí en Suardi, con Lautaro y Jonathan Sosa, y el otro que ganara la zona en Rafaela, con Leonardo Peralta e Ignacio Reider. 5 equipos entonces definen en tercera categoría. Finalizó el día sábado la tercera categoría del torneo de la semana anterior del Club Unión de San Guillermo. Quedaban 4 equipos. En realidad 3, porque la gente de Sociedad Italiana de Charata, de la provincia del Chaco, ya había retirado el cuarto puesto. Fueron a definir, se jugó la final y el ganador fue Belgrano de Sunchales, con Fabio Clausen y Emiliano Villalba, que le ganaron la final por 15 a 9 al equipo de Barrio Bertozzi y Brigman, con Gabriel Giordano y Oscar Utrera. El tercer lugar fue para Juventud de Felicia, los mismos que clasificaron en Porteña, los hermanos Lautaro y Jonathan Sosa. Hubo también el viernes por la tarde, a partir de las 18 horas aproximadamente, un torneo especial individual que se jugó en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de Seguí. El Fútbol Club Seguí organizó un torneo especial individual con la presencia de 20 jugadores.
Y el ganador fue, una vez más, volvió al título de campeón, Nicolás Preto, de Deportivo Sinzacate, quien le ganara la final por 15-2 al otro campeón del mundo, a Cristian Zapata, que representa ahora al club Paiquín de Resistencia, provincia del Chaco. El tercer lugar fue para uno entrerrianos, Leo Obregoso, que perdió en semifinales con Preto por 15-13. Y en tanto, el cuarto lugar fue para Damián País, también de Entre Ríos, que perdió en la otra semifinal con Zapata 15-9. En el transcurso del torneo del Porteña, estuvimos con un referente de las bochas, con el señor Raúl C., no solamente jugador y gran campeón, ganador de incalculables títulos a nivel regional, y nos cuenta los títulos que ganó a nivel provincial y argentino. Raúl C. habló de todo, de toda la actualidad de las bochas de nuestra región. ¿No jugás más? ¿Jugás poco? ¿Cómo no, es tu tema? Estoy jugando muy poco, estoy. Voy a practicar a veces, pero muy poco también. Raúl C., ¿cuántos torneos provinciales ganó? Mira, no estoy bien seguro, pero me parece que 7. ¿7 provinciales? 7 provinciales. ¿Y argentino? Argentino gané 1 en Entre Ríos y bueno, tuve la oportunidad de jugar 6, me parece. Pero el único que gané fue en Entre Ríos, en Colón. ¿Con quién? Con Carlos Figueroa, Claudio Teuninetti y de Chipión Arias. Arias de Río Cuarto. De Río Cuarto. El más conocido, el Rengo Arias. El Renguito Arias. Hacemos un comentario de la actualidad, del juego, del nivel de juego de la actualidad. Y me parece que bajó rendimiento de lo que era antes. Yo no sé si por las canchas de tierra, que son más pesadas, bochas más chicas. Antes el puntero me parece que se lucía más. El bochador por lo general me parece que hay buenos bochadores. Pero me parece que en el punto se nota la diferencia, me parece. ¿Y en la cantidad de jugadores que había antes del primer nivel ahora? No, me parece que antes había más jugadores. Está bien, ahora hay jugadores que muy buen nivel, pero son menos, me parece. ¿Cancha sintética o cancha de tierra? Bueno, yo siempre fui de tierra. Y bueno, ahora en la actualidad me gusta más la sintética. Como en la tierra no juego más y aparte los pocos partidos que juego, no sé cómo tirarla realmente. En este momento prefiero la sintética, pero el juego se ve mejor en la tierra, por lógica. ¿Cuál fue el mejor jugador de bocha que viste, que jugó con vos o que tuviste la oportunidad de ver? Y bueno, para mí, más Chunga Figueroa, Carlos Chunga Figueroa, para mí fue el tipo más completo que hubo. A pesar de que muchos decían en la zona, que bueno, agarraban las varillas que rearte, pero otros lugares, Moresco, Manayel, yo no los pude ver bien, pero para mí, como Carlito Chunga Figueroa, para mí fue el mejor de todos. ¿Va a volver con todo? ¿Va a volver a practicar? ¿O seguirá de afuera como ahora mirando a su hermano? Sí, no, voy a jugar, algunos campeonatos voy a jugar, creo. Esta fue entonces la palabra de Raúl C., el jugador de San Isidro de Porteña. Vamos a lo que se viene el próximo fin de semana. Sábado 23, mañana sábado, termina la tercera categoría del torneo de Marconi, de nuestra ciudad. También, como ya dije, se juega el selectivo para tercera categoría en la Asociación de Porteña. Y el domingo 24, gran torneo de bochas en Villa Rosa de Rafaela. Es individual para primera y por tríos para segunda y tercera. Atención porque va a haber zona aquí en Morteros en el Club Barrio Norte. Y también en Ceres se viene el primer encuentro infantil del año. Organiza el Club Nuevo Tropezón de Ceres, como siempre, en tres categorías, sub 9, sub 12 y sub 15. Vamos a recordar que el próximo mes, del 4 al 11 de marzo, se juega el Campeonato Mundial de Rafa Bolo en Tucumán. En San Miguel de Tucumán, en el Club Belgrano, ya se están construyendo las canchas y hay confirmado hasta el momento 26 países. Voy a ir rapidito con la nómina. Son ellos. De Asia van a jugar Malasia, China, India y Japón. De África, Argelia, Libia y Sudán. De América juegan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. Y de Europa van a venir, ya confirmaron la participación, Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, San Marino, Suiza y Turquía. 26 países confirmados, vamos a recordar, se juega individual damas,
con Nicolás Preto, representante argentino, perdón, individual caballeros, Nicolás Preto, individual damas, Romina Volati, parejas mixtas juegan Natalia Limardo y Juan Pablo Urra, y en tiro de precisión, Freddy Rupere, el jugador del Chaco. Esto es entonces el Mundial de Rafa Bolos que se juega en Tucumán del 4 al 11 de marzo, donde vamos a estar presentes. Esto fue entonces toda la información por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.